Buenos días, muy buenos días. Venimos muy, pues esta mañana ya siendo las 8 de la mañana. Quiero visitar el huerto que tiene Rosario ya puesto. Agarró una tierrita por aquí cerquita de con nosotros. Y hizo esta siembra. No había venido a visitarlo, man. Es que día venimos a trabajarle ahí, pero no había visto la siembra que tiene. Tiene frijol. ¡Es frijol riata, Rosario! Es muri, riata, hay uno y uno. ¿Cuál es el muri? Poquito, no crece mucho, lo puse más tupido este. ¿Cuál? Este, es el muri. ¿Pero qué es? Pues aquí le decimos, ¿es muri? Le decimos frijol buchi, pero pues dicen que es muri. ¿Yuri muri? Está muy bonito, a pesar de que el agua lo golpeó un poquito, pero ahí vaya. ¿Y en esta otra qué sembraste? Aquí la Ramona sembró de estas flores de crestas de gallo, le dicen a esta. ¿Y doña Ramona dónde anda? Se acaba de ir a hacer desayuno. Ah. Y estos son los frijoles riata. A este sí le vamos a poner estacón, porque este lo vamos a guiar acá arriba. ¿Aquel no echa guía? No, ese queda así bajito. Queda por aquí, así queda nomás. Y este, bueno, no, este poniéndole estacón, pues se va hasta acá arriba. ¿Y este es melón? Y este es melón blanco, que también ya... ¿Blanco? Viene, melón blanco. Que también ya vienen echando bolitas. Todas estas son bolitas ya. Órale. ¿Y esta sandía es sandía personal? Es la personal esta también. Ya ¿no le has aplicado nada? Ya le estamos metiendo pues, foliares orgánicos y foliar de este, ¿cómo se llama? Baibolán. ¿Baifolán? Nada más ese le hemos aplicado el orgánico. Mira, esta planta está dañada. Y esta anduvieron unos caballos y vacas, ahí está el pisoteadero. Por cierto, se comieron todo ese pedazo de frijol las vacas. ¡Qué buena tizna! Y estas que están así, las anduvieron pisoteando. Aquí están las huellas donde pisaron. Pero ahí va, ya va desarrollando un poquito. Ahí se mira que va ya para adelante. ¿Cuánto tiempo tiene esta sandía? Pues esta, yo creo que si acaso el mes tendrá más o menos 25 días, yo creo que. ¿Un mes? Algo así. Es que esta variedad, al mes y medio, ya hay mucha producto. ¿Ya hay, ¿Ya hay bolita? Sí, esta. Ya que empiezan a echar la flor esta. En caliente. Flores machos. Más que, ¿quién sabe cómo ande de polinización, Rosario? Sí, ¿quién sabe cómo anden las abejas? Sí. Oye, este muchacho que dijiste que... Pues que... ¿No tienes el número de él? Sí, ahí lo tengo. Me dijo que le marcara en cuanto ya tuvieras tú la sandía ahí para traer los cajones de abejas para que polinice. Pero aquí en la mañanita, amanece lleno de abejas porque aquí en los árboles de los álamos hay abejas ahí. Hay enjambre. Enjambre. Esa planta está muy bonita, está muy sana. Mira, toda esta florecita que están son los machos y sí. Polinizan a estas hembras que tienen la sandillita y la bolita. Mucha gente los agarra y los une. Sí. Oye, Rosario, como que no había nacido toda esta planta de cacahuate también. Aquí y están, ¿o resembraste? Aquí nos mandó Carlitos, el de San Javier, me mandó como 5 kilos de cacahuate. ¿Qué Carlitos? Carlitos, el de allá, hermano Anatolia. ¿Ah, sí? Me mandó este cacahuate y como ya era tardío, le dije a la mujer, siempre lo vamos a sembrar, al cabo algo va a dar. De perdida para agarrar semilla para el otro lado. Es un cacahuate grandote que echa 3 almendras, esta variedad. Daniel Hernández, salúdame a Rosario. Qué sabor, don Jesús. Miren, este también es frijol, ¿qué? Es el muri este. ¿Este es el muri? Muni muri, mira, qué bonito viene floreciendo. Y luego las vainitas que echa, 4 o 5, echan ramilletitos. El ejote, estos ya son los ejotes. Órale. Estos ya son los ejotes. ¡Ey! ¿Esos son ejotes, mira? Sí, ya están echando los ejotes. Ah, esto es pura flor y estos son los ejotes ya. Todo esto. Y este, ¿no le he aplicado fertilizante? A este le estamos echando orgánico, le fuimos poniendo con la boca, fuimos poniendo mata por mata un chorrito de orgánico. Este. Órale. ¿Sabes que con la bomba también le puedes aplicar el urea disuelto? Ah, sí. Sí, también lo puedes aplicar. Queremos hacerle porque como la manguera esta no tiene sistema para aplicarlo inyectado. Así, mata por mata le hemos ido aplicando.
Aquí están los ramilletes, mira, de 4. Tiene una flor y 3 ejotes. Estos ya son los ejotes. Sí, ya están los ejotitos, está. Ya están formaditos. Son ejotes. Y ya de ahí para adelante, pues, se van recio. Mira, ya están formaditos. Muy bonito. Sí, la sandía. Ahí va la planta, ahí va la huerta de Rosario. Como la sandía es un poquito más delicada, pues el agua les fue mucha para ella, pero aún así, ahí van. Lo bueno que está en un alto aquí, arenoso. Aquí nunca se lagunó el agua. Además, el único... Se consume rápido. El único problema que va a tener que estarse regando constante. Ah, sí, ya por eso andamos alistando, dándole tierra al cacahuate, y ya a la tarde vamos a echar a andar la... Miren, esta es una planta de cacahuate, florecido ya. Que todo aquel que se sembró primero, ya vienen echando cacahuate. Dice Iñaki Lor, ese es mi jefe Daniel Hernández, un día lo llevaré a que los conozcan en persona. Son sus ídolos, ojalá que algún día vengan todas las personas que quieran venir. ¿Qué es? Pepinos. ¿Pepino? Son puros pepinos. ¿Ya no sembraste aquí? Mira, Rosario, es que lo que pasa es que este hormiguero es la que tiene el llanete aquí, mira. Te está haciendo un llanete aquí, mira. Está dañando porque mira, ve cómo está la materia. Sí, ya se la comió esa también. Esa también, y le agarran corte. Aquí le habían puesto maíz con... No, vamos. Pero no hay como echarle... Te voy a traer polvo, mañana voy a traer también para... Porque no nomás... Te voy a traer polvillo. Hay como unos tres. Como unos tres aquí adentro, tres hormigueros. Pues ahí va la planta. Mira, las matas que nacieron de sandía. Mira, aquí esa se la chingó el topo, mira. Este fue el topo porque aquí está un resolladero. Mira. Este es resolladero de... Mira. Y ya la liquidó. Mira. Se la destazó el topo. Ese topo. Topota. ¡Ey! Se va a chingar el. Ahí están los hoyitos, sí. Y se va a chingar en el este también, Rosario. Voy a traer ahorita al ratito la dosis de ellos. Necesita que le apliques. Mira, esa mata de sandía también está dañada. Esa está dañada. Ya esta ya se ve de otro modo. Ya el tallito ya lo va echando grueso. Oye, no, esta se mira muy sana esa planta. Aquí vienen ya las bolitas. Ahí va. ¿Estas sandías de cuáles son? Esta sí es de la grandota, rayada, esa grande. Sí, porque se mira la planta diferente. Sí, es diferente esa. Y aquí vienen echando ya muchas sandillitas. Ya llevan muchas ganas de crecer. Y una mata, no, pues. 8 sandías. Mira, Rosario. Con una, es el pepino. ¿Este es pepino de cuál? Es pepino blanco. Es pepino blanco, mira. Aquí tiene una. Echa mucha guía. Este sí puede andar por arriba de la planta del cacahuate y no pasa nada. No. Pues ahí está el cacahuate, mira. Ya lo viste el pepino, mira. Sí, ya lo chequé. Pepino blanco. Pepino blanco. Es muy bueno. Rosario, nomás que los topos, mira, este topo. Esto necesitamos y no habían salido, esos son nuevos. Topota. Y este cacahuate, pues ahí vienen ya, echándole. ¿Para cuándo crees que está este cacahuate, Rosario? Para los fines de octubre. ¿Fines de octubre? Se lo va a llevar un mes más. Todo este ya si le escarba, ahí vienen las lengüetitas y las bolitas. Ya vienen las bolillas. Pues ahí está, ahí va la siembra. Por allá, aquel es el árbol de la felicidad. Está cerquita aquí Rosario, aquí el árbol. Aquí están los pepinos. Van a dar mucho. Rosario necesita ponerle a los topos, mira. Sí, este llano, este topo es el que te está dañando aquí, mira. Que no había, sí había como unos... Mira, aquí se comió también esta planta y se comió esa otra. Ya lleva el corte parejo. Ah, agarró corte, mi papá. Le agarró corte. Mira. Y aquí anda este nuevo. Mira cómo dejan las matas. Mira. Pues andan sobre el lonchi. Sí, porque... Y esto fue después de que llovió mucho, se vinieron más los topos de... Sí, se salieron de los bajos donde se llenó de agua. Se salieron, miren cómo se mira. El pastillo que vienen haciendo la hierba. Y pues las vacas, mira todo lo que hicieron. Mira las vacas también, Rosario, el año. Bueno, no hay lucha. Mira. Ay, aquí trozaron este también las vacas, mira. Las cintas, pues se las llevaron las patas, las remangaron para abajo. Mira, también la cinta la dañaron. Sí, está pisoteada. Tenemos que arreglar esto ahorita en la tarde que vamos a arreglar. Tenemos que arreglar, vamos a arreglar.
funcionar bien. Mira, aquí hay otro rojo, este no se había visto aquí. Mira, hay otro llano que este topito. Mira. ¿Ves lo que se comió este también? Mira. Mira, se la deleitó. Mira los cacahuatitos que tiene Rosario. Oye, nomás come lo que le da la gana, porque aquí tiene bolita, mira, y se la mira. Mira cómo tiene el fruto. Andan buscando la comida ellos también. Sí, andan buscando el lonche. Mira, ahí está otra que también se sorbió. Mira. Oye, pues no, hombre. Todas estas son cosas que tiene que pasar. Sí, todos los trabajos. ¿Le echaste fertilizante aquí, Rosario? Pero se lo tiraron aquí por fuera. Sí, aquí por fuera. ¿Y crees que lo vaya a asimilar? Pues, lo va a disolver a la tarde el agua. Todo eso se entripa de agua cuando riego y lo va a desechar. Está bonito, nomás que todos esos llanos son los que te están dañando los topos. Sí, es lo que ha pasado, que los topos esos, y agarran corte ahorita, cuando ya haya la almendra, la producción, es cuando más. ¿Y no tienen la dosis para ellos o qué? Sí, tengo esa variedad, esta sandía, esa rayadona grande. ¿Es blanca rayada? Y aquí mira la es de la de regional de Castilla. Son largotas, larguitas. Órale. Ahí está. Pues ojalá allá que se dé. Hay unas ya grandecitas, unas bolitas estas. Ojalá que se dé con. Sí, si Dios quiere, todo se da. Aquí viene la segunda. Pues ahí está, parte, muchachos. La segunda tanda de esta. Mira, aquí viene la resiembra. Sí. Nomás que necesitas que te pongas trucha porque los topos no duermen. Andan buscando el lonche, pues. Sí, andan buscando porque pues también tienen vida. ¿Y allá qué sembraste? ¿Calabaza? Sí, calabazas también nacieron muy bonitas. Fíjate que me mandaron una variedad de Nayarit, sembramos el surco de aquel de Lovía. ¿De Nayarit? Sí. ¿Pero es en una, qué? Es una cehualca grandota, gajeada así, me mandaron la foto. Mira, este también le está pegando el gusano, ¿o qué? Pues este al nacer, viene así la criadita, al nacer. Esa variedad como que se le como no se les pegó la, digo, no la lavaron la semilla, le queda lo que es la de esa de la. Y nace deforme. De esa, nace deforme, pero lo desecha porque aquí viene ya la otra. Mira, aquí tienes otro cliente. Otro compañero ahí. Aquí hay otro cliente. Esta, pues, ya es otra variedad. Esta sí, yo las lavo cuando dejo semilla para sembrar. Otro año. Las lavo yo y nace limpiecitas, no se les pega la cascarita. Pues ahí va la nascencia, muy. Está buena la nacencia. Muy buena mano, mira. Oye, Rosario, ¿y para allá ese pedacito? ¿Quién es el pedazo? De ahí para allá. Quiero ver si borré donde voy a plantar los chiles y luego los camotes me trajeron medio costal. ¿Quieres plantar chiles? Quiero plantar ahí también. ¿Quieres plantar chile ahí en ese pedazo? Y en este pedazo. Los chiles que tienes allá, ¿verdad? Los tengo nacidos allá, yo, Anahay, Jalapeño y Serrano. Eso están al cienón. Sí, mira ahí esa cuevona que. Queremos estas cuevas. Los perros la hicieron. Los perros vienen a cazar y le siguen escarbando, le van buscando, pero allá si yo, como ya va más hondo, ya no le. Parece que ya sacaron a uno ahí. A lo mejor ya se lo deleitaron. Hey, eso se lo suerven en caliente. Donde anda el firulay, mira. Bueno, muchachos, nos da gusto que nos acompañen en nuestras transmisiones. Mira, eso es lo que. Esta es ya se sorbió la matita de ese, Rosario. Esta es la plaga que tenemos, sí, porque ya no están aquí. Se las comió. Vamos a tener que traerle su. Sí, ese se comieron ese pollete. Poción Bar, mira, aquí está, aquí le escarbaron. Sí, allí todavía no nacen, vienen reventando apenas. Es que las estoy sembrando de dos en dos cada día. Están en son varios polletillos, ¿eh? Sí. Aquí van a necesitar que le pongan una unión a la cinta. Sí, dejando acomodando porque traigo para el hilo. Pues ya se ve el chorrito, a lo lejos se ve el chorrito, ¿verdad? Ahí va. Bueno, mucha calabaza va a haber aquí. Va a haber mucha. ¿Sehualcas son, no? Son sehualcas, pero como dijo la Ramona, que si el mariquero no viene a ayudarnos, no va a haber para llevar. Fíjate nomás lo que le. Así que mariquero, si no vienes, ¿qué sembraste ahí? En estos pollos, tío. Este es de este pepino americano, que también aquí ya viene, mira, ahí está, mira.
¿Pepino? Es pepino verde, un larguito. Pepino americano, así decían los sobrinos. Pero ya viene, ya en la tarde le va a caer la agüita y ya va a salir bien. Allá. Baja un costal de fertilizante de allá de la camioneta. Para que ese lo pueda disolver. Y lo echas en el. Lo echas líquido, ya que vaya. Porque sí necesita que le tires fertilizante. Sí, necesita ya, porque este, la verdad, granulado no se le ha echado nada, nada más el orgánico. Pero... ¿Y aquí qué sembraste? Este borro lo hicimos ir a Ramón ahorita en la mañana. ¿Este? Ey, escarbamos, está bien blandito. Desde abajo lo escarbamos bien. Porque aquí vamos a sembrar los camotes que me mandaron. Bueno, se me antojó porque sembraras el cilantro y rábanos. Porque aquí está una mata de camote, mira. Planté esas, habíamos plantado todo este pedazo, pero ahí no está donde vinieron las vacas y brotaron. Ay, y se las comieron. Todas estas las comieron las vacas. Hombre. Y aquí pues. Y como dijo el otro, amárrenlas, cerquen sus siembras, dice. Ah, que la canción. Oye, Rosario, ¿y aquí tienen lista la el pozo? Es que aquí esto hicimos una comida el otro día. ¿Y? Pero como no la demé esto. Ahora que llovió, chorrió el agua y se les hizo. Se le hizo. Le derrumbó. Al costado ahí. Pues va a tener que hacerla. Le vamos a poner las cuñas ya. La vamos a agrandar y la vamos a poner cuñas. Órale. Está bien. Ahí está un saquito, bájalo para que lo. Sí. Bájalo para que lo. Para que lo tires de fertilizante. Pues así las cosas, muchachos. Muy buenos días para todos, buen provecho. Como siempre, los saluda su amigo Lencho 4x4. Hoy anda el amigo Rosario, pensé que andaba doña Ramona también. Miren, aquí tienen su parajito los viejos. Aquí. ¿Eh? Se fue a hacer el desayuno. Se fue a hacer desayuno, doña. Ya está chillando el sartén ahorita. Ya está chillando. Aquí miren, está bien aquí para. Si se guarece uno de la lluvia. Para venirnos a vivir aquí. Pues mira, alguien debe haber vivido antes, porque mira, estos horcones son de mezquite. ¿Cuántos años tendrán? Pues deben de tener varios. Muchos años. Está debajo de una planta de cacaragua. A ver si alguien nos dice cómo le llaman ustedes donde viven esta planta. La cacaragua. Aquí le llamamos así. Esta es, y da estas bolitas, estos frutitos, miren. No son venenosos, no son dañosos. Lo que sí que da muy buenas horquetas. Para tirar. Por eso las señoras, los matrimonios que tenían hijas muy bonitas, le decían, la señora es una cacaragua. Esa charra de para allá de los ranchos. Esta es una planta de cacaragua, miren, un árbol. Ahí si alguien lo conoce y alguien sabe cómo les dicen por allá donde ustedes son, háganoslo saber. Miren, estas bolitas blancas están llenas de agüita, están llenas de... No le he querido cortar esto porque quiero poner tres horcones. Mira, aquí está otra. Son bien dulces, ¿eh? Yo me las como. Y son unas bolitas llenas de... Cuando está malo de los ojos uno, que trae los ojos rojos, colorados, donde está. Dicen que le ponen unas gotas de esas. Mira, unas gotitas de esto. El remedio. Quiero levantarla aquí con unos horcones, unos palos para que... No, pues es que lo bueno es que tenga sombra. Y está bien fresca la mañana, ¿eh? Agradable. Agradable está la mañana. Por allá está la comunidad de ladrilleras de Ocoro, Guasave, Sinaloa. Pues así las cosas, chavalos. Buenos días para todos y muy buen provecho.